Esponja es una de las series que jamás he dejado de ver, y lo vengo haciendo desde que era pequeño. Y es que es una buena serie que me brindó muchas risas y me entretiene por horas. Pero que existen algunos mensajes subliminales, que en esta vez no son referencia al diablo ni a los Illuminati, sino más bien, la mayoría hacen referencia al sexo. Así que en esta vez te muestro 8 mensajes subliminales sexuales en Bob Esponja que tú no sabías. Comencemos. El primero que vemos, a simple vista, es Bob Esponja sosteniendo un globo para inflarlo. Pero a alguien mayor, la referencia del globo hacia ellos es como un condón, ya que se parece mucho, algo transparente y es el mismo diseño. Aquí hay un episodio en el cual Bob hace una estatua, entonces llega alguien que quiere comprarla y dice, perfecta censura. Por si no lo sabes, para un chileno, esta censura es una referencia al sexo, ya que la concha para ellos es la parte íntima de la mujer. Y miremos dónde está esta, sí, en el miembro del hombre. Aquí vemos a Calamardo experimentando con el soplador de hojas, y en una ocasión se lo pone cerca de lo que no tiene. Lo digo así porque es verdad. Los mayores creen que cuando experimenta Calamardo es una referencia cuando un joven experimenta por primera vez con su miembro. Primer acto, Bob Esponja viendo un video de un animal marino. Segundo acto, Gary lo interrumpe y se pone nervioso Bob. Tercer acto, Bob Esponja rápidamente cambia el canal simulando que no había pasado nada. ¿Cómo se llama la obra? Bob Esponja viendo porno, es lo que representa la imagen. En esta imagen tenemos dos partes. En la primera escena podemos ver a Bob Esponja que dice que Calamardo le dijo que así ayudaría más. Luego pasa a la siguiente y dice Don Cangrejo, por favor, dime qué es tu nariz. El mensaje subliminal es que Don Cangrejo pensaba que era el miembro de Bob Esponja. En uno de los episodios, a Don Cangrejo se le puede ver con un brasier, pero no en la mano, sino puesto. Pues el mensaje aquí es una referencia hacia los travesti, que cuando ya han pasado mucho tiempo de decidirlo, se visten como una mujer, incluso usando sostén. Esta imagen que están viendo no es un mensaje subliminal, es a Bob Esponja y Patricio desnudos con un dólar. El mensaje está en la posible acción de Patricio. Como sabrán, esta acción se refiere a pagar dinero por sexo, algo que hacen las prostitutas, sin duda un mensaje muy escondido. Y por último, está muy claro. ¿Ya lo viste? ¿Aún no? Pues te ayudaré. Ahora sí, ¿verdad? Pues como acabas de ver, el mensaje que esconde esta imagen es la referencia a la erección masculina, pero aquí lo disfrazan como algo de humor. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.